Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estoy aquí en la Feria Internacional del Libro 2017. Así que el día de hoy te traeré en el video todas las incidencias que va a haber, todos los stands, todos los autores, todas las charlas. Estoy desde muy temprano hasta lo máximo que puedo. Así que si te gusta el video de hoy día, no te olvides de darle like, compartirlo en todas tus redes sociales, déjame en tus comentarios la parte favorita del video y empezamos. Estoy acá en Editorial Planeta, en el que hay muchas ofertas y un montón de libros, así que si has venido a la Feria del Libro, definitivamente uno de los sitios o lugares en los que tienes que venir es Editorial Planeta. Precios muy cómodos de 20 soles, así que ven y sigamos con el recorrido de la Feria Internacional del Libro. El recorrido aquí en la Feria Internacional del Libro, estamos en la Editorial Catedral Vallejo, en el cual la recomiendo. ¿Por qué motivo? Porque revaloriza o toma en cuenta a diferentes autores peruanos como Mario Vargas Llosa y Carlos Oquendo de Amat y diferentes autores. Y por ejemplo, tengo un ejemplar muy bonito que está basado en cómics y que al final tiene ejercicio de comprensión lectora. Así que si vas a venir, date una vuelta por este stand, revísalo, cómpralo, que están a un precio muy cómodo y barato. Willy del Pozo, el que nos va a presentar y nos va a contar un poquito en qué consiste el libro Gracias Totales, que está estrenando aquí en la Feria Internacional del Libro Lima 2017. ¿Qué tal, Willy? Coméntanos. Hola. Un poquito de qué consiste el libro. Hola, Kendi, ¿qué tal? El proyecto sobre homenajear a bandas de rock surge desde el año pasado, en el 2016. E invité a varios autores latinoamericanos y mayoritariamente peruanos para participar en estos tributos, que en su principio fueron tres, a bandas que cantasen en español, como es el caso de Los Prisioneros, Héroes del Silencio y Soda Stereo. Por suerte, que justo cuando Zeta y Charlie vinieron con el Circo del Sol, vio la luz Gracias Totales, el primer volumen de esta colección que se llama Acetato, que va a tener una larga cadena porque hay varias bandas de rock importantes que nos gustan. Y en esta ocasión, Gracias Totales reúne 27 historias, 23 narradores y 4 autores que ilustran con cómics este proyecto, ¿no? Willy, invita a todo el mundo, a todos mis seguidores de YouTube, de mi canal de YouTube, a que puedan venir
¿qué días vas a estar? Cuéntanos para que ellos puedan, invítalos para que puedan venir a comprar el famoso libro. Gracias total. Bueno, están cordialmente invitados. Vamos a estar en la Feria Internacional del Libro, en el stand 146, hasta el 6 de agosto. El sábado 29 a las 8 de la noche en el Auditorio Abraham Valdelomar se presenta Gracias Totales con el marco musical de Sueño Estéreo, una banda que rinde tributo a Sueño Estéreo en un acústico. Estarán dos presentadores, Alejandro Susti y José Vadillo, para comentario crítico de este primer volumen, de este largo trayecto que será acetato. Sí, grandes, y convenciendo una infidencia a Willy, así que si puedes venir a comprar, el mismo Willy te va a atender, te va a dar el libro, te lo va a firmar como lo ha hecho, te va a dar un póster, así que no desaprovecho esta oportunidad. Y gracias Willy, y espero que todo el mundo venga a comprar de una vez. Gracias totales. Muchas gracias, gracias Willy. Chao, Kenny. El recorrido aquí en la Feria Internacional del Libro 2017, estamos en Ibero Librerías y es una sección que me gusta bastante. ¿Por qué? Porque estamos con Batman y vamos a ver los cómics tanto de Marvel, DC y demás editoriales bastante conocidas, así que acompáñame para ver todos los cómics y obras que tenemos aquí en Ibero Librerías. Ahora estoy en la editorial Océano y no soy muy fan de J.K. Rowling ni de sus obras, pero fui a ver Animales Fantásticos y definitivamente me encantó. He visto varias las películas de Harry Potter, así que me estoy llevando Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Así que invito a todo el mundo que venga acá a Océano y que se lleve los mejores libros y ejemplares que se lo están llevando a todo el mundo. Así que aprovecha esta oportunidad, vente a la Feria Internacional del Libro 2017.